Alice estaba muy sola, una niña introvertida y solitaria. Su hermana, encantadora y muy querida, era mayor para jugar con ella.
Está obsesionado con el tiempo. Encuéntrale, o podrías quedarte sin tiempo. Arréglate bien, niña. El sombrerero tiene que verte en tu mejor momento.
Nos achicharraremos en las camas, Alice, por la devoción que le tiene tu padre al papel pintado. Solo hace falta una chispa para que este material inflamable haga... ¡puf! Y pasaremos de ser de carne y hueso a ser de humo y cenizas. Biblioteca. Es una trampa de fuego. Un incendio. A ver qué pasa.
yo no puedo. No, yo... ¿Mal sueño? No, no, no. A ver. ¿Mal sueño? ¡Vaya unas buenas noches! Sombrerero, te había dejado en un estado decrépito. Pero ¿cómo? No en trozos. Oh, ¿eres tú? ¿Qué ha ocurrido? Has perdido tu sombrero y te faltan algunas partes. Extraviado, más bien. Así son las cosas. Casi ni añoro su falta. En cuanto a lo ocurrido, deberías saberlo mejor que yo. Es tu lugar, después de todo. ¡Yo conozco el mío! ¿Cuándo has conocido tú tu lugar o cómo conservarlo? Bueno, ¿qué está pasando? ¡Ah! ¡Eso va a pasar! Y alrededor, y arriba, y abajo, en mis oídos, por mis ojos, mis orificios nasales, mi gandata y corriendo por mis tripas. Papá era un gran aficionado a los trenes. A mí no me gustan mucho. Pues este no te gustará. Nada como cuando la falsa tortuga se encargaba de la línea del espejo. Este tren es un maldito matadero. El hedor estremebundo, la luz cegadora, el ruido infernal. Vale, sombrerero, me hago una idea. Un tren malo. El mundo está patas arriba, Alice. Los locos dirigen al psiquiátrico. No te ofendas. Y lo peor de todo, me he quedado sin té. Una tragedia. Si te ayudo, ¿me ayudarás a mí? ¡Lo juraría por mi corazón! Si tuviera, encuentra mis miembros y arrójalos por la trampilla. Las máquinas harán el resto. ¡Muévete ya! ¡Buena chica! Debes salir a través de la cara del reloj.